De Mitsugi, que claro, está nuestro Rubiongas. Y bueno, ¿en qué estábamos? A veces me va el avión bien feo, como lo habrán notado. Creo que es la edad. No puedan creerlo. Me veo así de joven, pero voy para los 30 años. Bueno, creo que me fui un poco por otro lado, ¿no? Dejando al lado mi pobre existencia, vamos a lo importante, que es el juego. Bien, pues estamos conversando, que ya se me olvidó qué conversación tenemos aquí con Hongo y Matsuda. Creo que ya habíamos pasado lo de las cabañas y ya nos reunimos en la plaza, pero ya no me acuerdo cuál es la conversación. Así que vamos a ponernos en contexto nuevamente. Continuando, pues a darle duro. 危険な場所ってやっぱりあるんだな。 Oh, gracias Asuma, por lo que acaba de decir Asuma ya me acordó. Estamos hablando sobre ir a explorar, ¿no? A explorar la isla. Ok. Así que realmente hay lugares peligrosos. Cuando me di cuenta, de repente noté el movimiento de Matsuda. Con una expresión seria en su rostro, arruga sus cejas y coloca la mano en su barbilla. Tan pronto como notó que lo estaba viendo, su expresión cambió mostrando una sonrisa. ¿Qué? ¿Pasó algo? いや、大したことじゃねえ。盾札や柵で囲っただけで危険な場所を回避できるもんかなって気になっただけだ。 No, nada en especial. Solo estaba preocupado sobre si podríamos evitar los lugares peligrosos con tanta hierba que nos rodea. Matsuda parece estar ansioso. Estoy ansioso de ver, de esa canción. Ay, mi viejo habita de cada vez que veo, leo una palabra o algo, me viene la letra de una canción. Ese hábito lo he tenido desde que empecé a ser youtuber. No se me ha quitado. ¿Dónde iba? Ok, en Matsuda parece estar ansioso. No es como que no entienda cómo se siente, ya que estamos en una isla deshabitada, la cual puede contener bastante peligro. Como sea, así comenzó nuestra vida en esta isla deshabitada. Pues qué genial, ¿no? Supongo. Creo que vamos a vivir muchas aventuras estando aquí en esta isla. ¡Ey! Y es de noche. ¡Qué rápido! En la noche de ese día... ¡Oye! ¡Esa carne ya se está quemando! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Sotchi no tomorokoshi mo kuroira! Matsuda... Para Chef, por favor. Ese maíz ya está listo. ¡Ay, ay, sa! ¡Va saliendo! Ah,
釣りをする時間がありゃな。うまい魚を振る舞ったのによ。Si al menos tuviera tiempo de ir a pescar, podría haber asado algunos pescados deliciosos. Bueno, bueno, no te desanimes. ¡Esta carne está deliciosa! Yo digo que Matsuda para chef. La plaza estaba llena de buen olor a carne y verduras. Fue Matsuda quien sugirió hacer una barbacoa. ¡Oh! ¡Están haciendo barbacoa! ¡Ya se me antojó! No he comido. Tengo hambre. Desde la cabaña prefabricada de la que habló Hongo-san, sacó una malla y una estufa y luego llamó a todos. Seguro que le gusta este tipo de eventos. Por eso comenzó un torneo de barbacoa lleno de hombres, trayendo comida y bebida a todos. Digo que es un torneo de barbacoa porque la carne no se pega en las brochetas y también celebramos una especie de fiesta para beber porque se preparó el sake. Ah, ¿honto da? ¡Kore wa oishii ne! Ii niku da tte koto mo aru kedo, yake guai ga saikko. Oh, es verdad. Está muy rica. También depende de qué tipo de carne sea, pero no hay duda de que sabe mejor asada. ¿Cuándo vamos a hacer la carnita asada? Otra vez ya conmigo con estas letras, en serio. ¡Shiawashi! ¡Barbecue te iyo, ne! ¡Soy feliz! Como una lombriz. La barbacoa es genial. Me alegro mucho saber que lo están disfrutando. Delicioso. Árale, no se cambia. ¡No te atraves! ¡Cochi no torinico mo juicy ni shiagatrezo! ¡Maton mo ato skoshi da kara! ¡Mattero yo! Esta carne de pollo también es jugosa. El cordero estará listo también en un momento, así que esperen. Matsuda está sudando de su frente mientras asa la carne. Sus manos son muy hábiles. ¿Puedo malentender eso? ¿Puedo hacerlo así? Lo haré. ¡Guay! ¡Ore! ¡Maton kekkou suki! ¡Guay! ¡Me gusta la carne de cordero! ¡Ore wa sukoshi nigate kana! ¡Kusami ga tsuyokute! A mí no me gusta mucho. El aroma es bastante fuerte. Onaji hitsuji demo, rabu no hou ga tabeyasukatta desu ka ne? Me pregunto si se debe a que es más fácil comer el cordero que la misma oveja. Yo como de todo tipo de carne, así que no tengo ningún problema. Es estado. Oye, oye, nico da que ya no que te asai mo kue yo. Tamanegi mo kongari ii iro da, mite miro, soshite kue. Ay, Matsuda, eso sonó como un padre. Un padre diciendo, ¡coma verduras! Ey, 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 no solo comas carne. También come verduras. Mira el buen color de estas cebollas. ¡Cómelas! Ay, yo con gusto sí le entro. Adoro las cebollas, me encantan. Yada yo. Ore, yasai kirai da mon. No quiero. No me gustan las verduras. Soto de kuu meshi wa kakubetsu da zo. Yasai kirai mo suugu naochimau hodo ume tte. Damasareta to omotte kutte mi. La comida que se come en el exterior es excepcional.
sabe lo suficientemente bien como para curarte incluso si odias las verduras. Si piensas que te estoy mintiendo, pruébalas. Ya da yo. Kusa no aji shika shinei no wakatteru shi. No quiero. Lo único que sé es que deja mal aliento. Bueno, en eso sí no te lo discuto. Ma, ma. Ora, tamanegi da. Bueno, bueno. Vamos, toma algunas cebollas. Y Matsuda sigue insistiendo. En serio, Matsuda parece un padre así. Una cebolla entera pelada es colocada sobre mi plato de unicel. La cara de Asuma es de asco, así como que... Así yo miro, pero otro tipo de verduras. Más bien, el chile. El chile ese sí no me gusta para nada. En ese aspecto entiendo a Asuma. Ciertamente se ve deliciosa, a pesar de que está asada. Pero no me gusta comer cebolla si no es con curry con carne. En serio, Asuma, ¿qué tienes tú con el curry con carne? Eso es lo único que he escuchado que has comido durante todo el juego, a menos de lo que hemos llevado. Ya, come otras cosas. Muevo la cebolla enrollada sobre el plato de Takara como si fuera de lo más normal. Sin darse cuenta de mi movimiento, Takara continuó con su charla con Hongo-san. ¡Eres un niño! ¿Qué onda? Este pollo es inglés, ¿no? Entonces, será un poco más crudo. La próxima vez, cocinaré en medium rare. Esta carne es A5, ¿cierto? De ser así, con solo medio asada sabrá deliciosa. Entonces, a continuación, solo la media asaré. Creo que eso de A5 ha de ser algún tipo de carne o su calidad. No estoy muy segura, no soy muy conocedora de eso. Matsuda. Seguramente eres el maestro de la carne asada, Matsuda. Vamos a comer carnita asada. Aunque no lo parece en realidad. Parece tener mucha experiencia en este tipo de eventos al aire libre. Qué cosa más inesperada. Miré los alrededores mientras asentía en admiración. Estaba mirando los alrededores para verificar a dónde se había metido aquel bastardo. ¿Por qué tan preocupado por Mitsugi, Asuma? Digo, pregunto. Ok, parece que ya lo vio. Allí está. Quiero ver nuevamente a nuestro dúo cómico en acción. Mitsugi estaba sentado solo en una silla plegable, comiendo algo de carne mientras leía unos documentos. Debería de dejar de hacer eso, al menos en momentos como este. Ay, ¿hacia dónde se está acercando? Mientras dejaba caer los hombros, miro hacia el otro lado de la sección donde está parado el bastardo de Mitsugi. En ese lugar estaba el grupo de 4 personas trabajando juntas. Son aquellos tipos desconocidos. Parecen estar divirtiéndose como de costumbre. Aunque todavía no sé sus nombres, espero poder hablar y acercarme un poco más a ellos durante estos días juntos. Aló, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Ah? Ah, ¿cómo va? Tashika Azuma-kun, ¿datta kana? Miren, vamos a conocer a este cuarteto, de que casi ni uno de ellos ha hablado. Pues sí, pues estamos todos en un viaje, no hay que conocerse todos bien. Ok, este hombre aparece como hombre deportivo. Ok. Buenas noches.
Si no mal recuerdo, eres Asuma, ¿cierto? Sí, Asuma. Sí, soy Asuma. Como no pude hablar con ustedes durante el día, decidí aprovechar esto como una oportunidad para interactuar. ¡Oh! Tenemos otro rubiongas. Mitsugi no es el único. Ok, hombre rubio. Bueno, nosotros cuatro estábamos hablando entre nosotros después de todo. Gracias por tu preocupación. Aunque realmente sería hombre rubio con peinado de hongo. Pero, ¿para qué escribir todo eso en mi traducción? Así que nada más lo voy a dejar como... Lo puse como hombre rubio. Y así también lo voy a decir. No, no hay de qué. Puede que esto suene raro viniendo de mí, pero ¿se están divirtiendo? Este tiene cara de drogado. Ok, hombre de cabello largo. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una barbacoa. Es divertido comer carne deliciosa rodeado de la naturaleza. Este está galán. Y este es hombre de lentes. Vamos a dejarle el cuatro ojos. Hablando de disfrutar, me hubiera gustado que hubiera venido mujeres. Pero sabes, mi queridísimo cuatro ojos, este es un juego BL, así que no suelen aparecer muchas mujeres. Ni modos, lamento decepcionarte. Estoy de acuerdo con eso. Nuevamente nuestro hombre rubio. En cuanto a mí, creo que me puedo divertir sin necesidad de mujeres. Me agrada este tipo. Bueno, estamos más relajados entre puros hombres. Cuando estaba hablando con ellos, la voz de Matsuda vino desde detrás del humo. ¡Oye! ¡Asuma! ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¡Asuma! ¡Hayo! ¿Sí? Al mirar, Matsuda, Hongo-san, Takara y Shimada-san venían hacia acá. Parece que el bastardo de Mitsugi no está con ellos. Eso me alivia. ¿Con qué ahí estabas? ¡Oh, perfecto! Todos están reunidos. Matsuda sonríe mientras mira los rostros de todos en el lugar, mordiendo las verduras en las brochetas. Domo. Chodo yokatta tte nani ga desu? Hola. ¿A qué te refieres con perfecto? Matsuda-san kara minasama ni teian ga aru rashii desu yo. Parece que Matsuda-san tiene algo que proponerles. ¿Teian? ¿Proponer? La mirada de todos se pusieron sobre Matsuda. Bueno, es sobre mañana. ¿Qué les parece si vamos todos juntos a explorar el bosque mañana, antes del desayuno? ¡Sanse! ¡Estoy de acuerdo! Yo quiero ir. Pero bueno, vamos a dejar esta conversación con Matsuda hasta el próximo video. Ya es hora de acabar hasta aquí. Bueno, pues interesante estuvo este capítulo, por así decirlo. Ya aparecieron estos cuartetos, incluso sí tienen actores de voz.
Aunque por lo general, en estos tipos de juegos, solo hay actores de voz en los personajes principales de la historia en el juego, ¿no? Pero aquí todos tienen voz. Incluso ese cuarteto que creo que pues ni uno es protagonista, ¿no? En este juego. Así que eso es chido, que tengan voces también los personajes secundarios. Ojalá que en un futuro los juegos sean así, que cualquier personaje, sin importar lo insignificante que sea, tenga voz. Como en Lucky Dog, y también en Lucky Dog Bad Edge, los guardias no tienen voz, si se han dado cuenta. Y los prisioneros tampoco. Así que sería genial que sí los tuvieran, pero bueno. Si no los tienen, ya que. ¡Me retiro! Pero no sin antes pasarlos, pasarles a decir que no se olviden pasarse por mi blog, en las secciones de traducciones, gameplays, de mis podcasts, si es que no pueden escucharme en vivo en Radio Otaku's Dream todos los domingos de 7 a 9 de la noche hora México. También a mi sección de donación, por si gustan apoyarme con algo. Ya saben que no es obligatorio y su apoyo puede ser la cantidad que sea. Y ya sería todo. Pues me voy retirando ahora sí. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!